bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here. Nada, pues bueno, me dediqué a ser mamá. Y después me vinieron a buscar para jugar en... Ah, con Regina, que fuimos a jugar a Pergamino. Fuimos a Pergamino y me vinieron a buscar para ir a jugar y informar que acá en la Liga Oeste. Y nos fuimos a Pergamino, toda la zona. Pergamino, Junín, no sé, Rojas, Arrecifes. ¿Y capitán, el Pozo Boca? Bueno, yo me retiro de Boca en el 98, eso a San Miguel. También con Saturnini. Claro, de la mano de Saturnini me lleva 5 o 6 jugadoras. Fuimos a fundar el fútbol femenino en San Miguel. Sí, sí, ahí también fui capitán. Llegamos a octavos, perdimos con Boca 4-2 en el primer partido. Nos quedamos fuera del octogonal, pero conseguimos sacar un punto a River, que eso nadie lo hacía. Solamente Boca le ganaba, si no ganaba River, no había historia. Era un equipo que recién ingresaba a AFA, pudimos, encima River nos empató. O sea que para nosotros, para mí fue siempre un mérito, porque era un equipo que recién se formaba, si bien ya había movido 5 jugadoras de Boca, pero después todos los demás eran muy nuevas en la. Y bueno, fue un año en San Miguel, donde estuvo Saturnini, ya después me retiro en los Andes, ya como ayudante de campo femenina, la primera vez que una mujer incursionaba. Jugaba y aparte ayudante de campo. O sea que intentaba retirarme del fútbol, pero ya debe estar del otro lado, más del lado de la Argentina, es el fútbol femenino de hoy, en lo que tenemos como la comunidad, que fue que explotó. Eso es maravilloso y hace mucha fuerza para que nosotros, que venimos de antes, más las que están presentes, nos juntáramos y diéramos que hubiera más estructura para poder llegar, que los clubes tengan a lo mejor un rédito económico para que haya más personas enseñando, que haya un semillero, que realmente es lo que falta en el fútbol femenino. Bird on a tree.